Voy a intentar resumir en unos 40 minutos más o menos, porque me gustaría que también tuviéramos tiempo para preguntas, que para mí siempre es muy enriquecedor. Mostraros el camino que me ha llevado desde una publicidad de un cinturón hasta la CIA. no parece evidente, pero me gustaría, a ver qué pasa, poder hablar de este camino sorprendente, porque la primera sorprendida he sido yo. Como decía Miguel, bueno, primero gracias por estar aquí, muchas gracias a Miguel por hacer estos congresos que permiten que muchas personas tengamos acceso al conocimiento generosamente compartido. Hemos visto que mucha gente está buscando en muchas direcciones y creo realmente que estamos entrando en un mundo fantástico, un mundo nuevo. Bien, entonces, la reflexión es por qué yo no me había dado cuenta de esto, puesto que, como decía José Luis Tejero, vivimos en un mar de agua y pensamos que no nos damos cuenta que tenemos agua. Y no nos damos cuenta que estamos regidos por una serie de valores, porque detrás de una estética siempre hay una ética, siempre hay valores. Entonces, si tenemos hoy en día unos estética que sobrevalora, que luego glorifica la juventud, glorifica la masa muscular, ese viejo o envejecer es algo vergonzoso. La dijo tal cual. Estamos obsesionados con la limpieza, con la higiene. Vivimos en un mundo también que valora, vamos, que tiene la idea que la raza blanca es superior a las otras razas, que la tecnología que hemos conseguido se debe a la inteligencia de los blancos, que las otras culturas son primitivas. Y en realidad todos estos valores que son contemporáneos y que los entendemos como completamente normales, no son normales, nada es normal, todo es habitual. Eso es otra cosa que he descubierto, es que la moda está basada en un sofisma. El sofisma consiste en decir, por ejemplo, todo lo que es moda nos parece normal. Y lo que es normal es lógico. Luego, todo lo que está de moda es lógico, eso es un sofisma, es decir, es una falsa conclusión lógica, no es así. Esto nos hace tener comportamientos que nos parecen normales, lógicos, cuando en realidad son absurdos. Entonces, todo esto yo os lo quería comentar con imágenes, claro, no solamente de palabra. ¿Ya está? A ver. Bien, está muy bien. Entonces, el título de mi trabajo es Ética y estética nazi en la actualidad, pero lo he puesto entre puntos de interrogación porque es una hipótesis. Es decir, que lo que yo voy a decir, a lo mejor estoy completamente equivocada, no importa, eso es lo que yo estoy buscando y no tenéis por qué creerlo, sino escucharme. A ver aquí, ¿cómo se pone? ¿Así? ¿Para que salte? ¿Qué pasó con el esto? ¿A qué le doy? ¿A qué botón le doy? ¿A este? ¿A este? ¿El espacio? Ah, el espacio. Bien. Todo empezó con este. Estaba yo haciendo los cursos de tesis doctoral y proyecta el profesor Jaime Vilhueva esta imagen de la publicidad de un cinturón. Y en relación a la estética masculina, dice que el caballero tiene estética nazi. Entonces, claro, yo me quedé perpleja, simplemente porque vemos un joven que aparenta tener músculos, joven, delgado y musculoso. A partir de ahí empecé a investigar, volveremos a esto, que la estética actual, vemos aquí dos publicidades, se parece asombrosamente a la estética de las esculturas de Hitler, el tiempo de Hitler, Arno Breker siendo el más famoso escultor de la época. Y este tipo de belleza
se llama el tipo dórico, es decir, el 500, el siglo V antes de Cristo. Para nosotros esto es una evidencia, ¿eh? Nos parece esto normal, ¿no? No es así, nadie se sorprende, nos parece que esto es la belleza eterna, la belleza de siempre, de hecho nos la han vendido como la belleza eterna, que esto siempre fue bello. Sin embargo, nos podemos preguntar, ¿es la belleza, el tipo dórico, una belleza que siempre ha sido un tipo estético valorado? Y para convencernos de que ese tipo de belleza dórica es la belleza incuestionable, el Hitler, que era, yo no sé si lo hizo consciente o inconscientemente, pero la realidad es que él se refirió a la cultura clásica, es decir, a Grecia y a Roma. Esto de referirse a la alta cultura, la referencia a la alta cultura, es una técnica muy antigua para hacer admisible una cosa inadmisible. Entonces, lo que tenemos aquí es a la izquierda la escultura de Discóbolo y a la derecha la fotografía que hizo Leni Riefenstahl para la para el cartel de la película que hizo sobre los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, en la que un atleta pues adopta una postura similar. Bien, entonces vamos a explicar lo que es la referencia a la alta cultura. Si miramos esta imagen de publicidad de un cinturón y miramos cuál es el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Es una publicidad que parece inocua, pero en realidad el mensaje es bastante inadmisible, ¿no? Que para vender un cinturón, una mujer se arrodilla delante de un hombre, se prosterna delante de un hombre dispuesta a hacerle una felación. Es esto, ¿no? Es completamente pornográfico el mensaje. Y además rebajante, inadmisible para una mujer. Sin embargo, este anuncio está dedicado a las mujeres, que son las que van a comprar el cinturón para su querido novio o marido. Entonces, ¿cómo puede ser que nos traguemos este mensaje inadmisible de una mujer arrodillada dispuesta a hacer una felación? Por la referencia a la alta cultura. ¿Y cuál es esta? Hay varias. La primera está el cine de los años 50. La fotografía es color sepia, el hombre va vestido de una manera muy elegante, ella también, pero con un vestido de noche fácil de desabrochar, simplemente se tira, enseguida se tira de la cintita, se quedará desnuda. Y luego, como una película americana, tenemos los subtítulos en la parte de abajo. Es decir, la estructura de la imagen es alude al cine. La mujer prosternada a los pies de los hombres es también una imagen muy antigua que aparece en el cine de los años 30, como podemos ver, pero si nos remontamos a la pintura religiosa, aparece en muchas ocasiones la Virgen a los pies de la cruz o la otra figura que es la Magdalena, que es la, como sabéis, la famosa prostituta de la Biblia, que está siempre a los pies, prosternada a los pies de Jesús. Aquí tenemos otra imagen también de Rubens, esta vez con Magdalena arrodillada a los pies de él. Otra imagen de publicidad de una tienda de bisutería en la que una fotografía impresionante, muy bonita, pero en realidad de nuevo el mensaje es inadmisible, es decir, que una mujer se ve arrastrada por el consumismo y está dispuesta a tirarse al suelo y se ve llevada al abismo del lujo, ¿no? Pero ¿cómo lo consiguen que nosotras aceptemos estas imágenes? Por la alusión, primero, al mito de Ariadna en el laberinto, este es un primer guiño, y el segundo es la alusión al cine americano de nuevo, con la escalera de Tara, de la casa de lo que el viento se llevó, y también de la melena pelirroja de Rita Hayworth. Esta alusión, esto forma parte de nuestro inconsciente. Todas estas alusiones a algo elevado permite que nos demos un mensaje que no debería ser admisible. Entonces, por eso, la referencia a la alta cultura legitima lo inadmisible. Y esto es lo que hizo Hitler, ahora vemos por qué. ¿Cómo? Por ejemplo, los museos, y yo me dedico a enseñar museos, están llenos de imágenes inadmisibles. Pero como la cultura es, la academia es todo menos, no se cuestiona, no se autocuestiona nunca, jamás ningún director de museo va a considerar que esto es inadmisible. Entonces, Tiziano a la izquierda, un pintor del siglo XVI, un pintor del siglo XIX, falta un 1, 1871, tenemos a Magdalena penitente.
La Magdalena se supone que está en penitencia. ¿Está en penitencia? Está en realidad ofreciéndose. La de la derecha, cómeme todo, y la de la izquierda, me estoy arrepintiendo, pero fíjate mis pechos como salen entre la melena, empitonada además, por mayores detalles. Entonces, ¿cómo? En realidad son cuadros eróticos, pero ¿cómo hacemos pasar la píldora? ¿Cómo consigue el señor Lefebvre exponer sus cuadros en un salón oficial de pintura en el siglo XIX que eran tan puritanos? Pues diciendo que se llama Magdalena. En realidad se llamaba Pepita, ¿no? O Marie-France, que era francesa, y yo qué sé. Bien, pero entonces vemos aquí, ¿cómo conseguimos hacer admisible una imagen erótica haciendo una alusión a la Biblia? Decimos que es Magdalena, que es penitente, y entonces ya cuela. Pero lo que es increíble es que cuela de verdad, porque podéis mirar todas las guías del Museo del Prado, en ningún momento nadie dice que esto es un cuadro erótico, pero que Tiziano, para complacer a su cliente, la llamó Magdalena para que fuera pasar la píldora. Bien, entonces este es el mecanismo que va a utilizar el nazismo para hacernos que la estética, el tipo dórico, es la belleza eterna. Por ejemplo, el culto al cuerpo que nosotros hemos desarrollado, aquí tenemos a Beckham, arriba unas fotografías de un fotógrafo nazi. El culto al cuerpo para nosotros es algo completamente normal, comienza en los años 30 y es una idea base truncal de la cultura nazi. Y no se ha interrumpido, a nosotros nos parece que es estupendo lo de la cultura al cuerpo, cuando en realidad basta con ir a cualquier gimnasio para ver los potes de ¿cómo se llaman? Anabolizantes y unos botes increíbles de productos químicos, porque hoy en día la gran diferencia, digamos, del culto al cuerpo nazi, del culto al cuerpo contemporáneo, es que los nazis querían que los seres humanos fueran, los hombres, fueran músculo para ir a la guerra y para ir a la fábrica. Es decir, que esa musculatura tenía un fin de producción práctico y para crear un ejército poderoso y una nación poderosa. Esa era la idea. En cambio, en el mundo contemporáneo tenemos gente que está sentada delante de un ordenador todo el día y el poco tiempo que le queda libre se va al gimnasio para hinchar sus músculos y tener un aspecto de atleta, pero de un músculo que no va a utilizar, porque no va a hacer ninguna creación física, ¿no? Ningún ejercicio físico. ¿Y por qué pongo el nuevo hombre? Porque realmente se dijo el nuevo hombre en ese momento, es un verdadero mito. El nuevo hombre es por este tipo de estética que nos venden como que ha sido siempre así. No es cierto, no ha sido siempre así. Es una cosa nueva que aparece en los años 30. Precisamente por eso lo llaman el nuevo hombre. Nosotros pensamos que siempre ha sido así, que esto siempre ha sido bueno. Pues no. La belleza masculina nunca, nunca ha sido el músculo por el músculo. El músculo, decimos siempre los griegos. Los griegos, los atletas. Probablemente Platón, Aristóteles, Pitágoras les importaba un pito si tenían o no músculos. Ellos tenían otro tipo, pero claro, a un atleta se le representaba como un cuerpo atlético, que por eso hacían esas esculturas tan bellas también. Pero no toda la sociedad adoptaba una estética atlética. Nosotros sí, nosotros hemos adoptado que para ser guapos tenemos que estar musculosos. Pues esto empieza, como os he dicho, en los años 30, pero vamos a ir hacia atrás. Aquí tenemos el tipo de belleza. Un hombre, para ser elegante, para seducir a una mujer, no debía tener músculo desde 1800, sino que debía ser, al contrario, delgado. Delgado y estrecho de pecho. Porque la diferencia entre un hombre elegante y un hombre musculoso era la clase social. De ninguna manera, aquí a la derecha tenemos al hijo de Joaquín Sorolla, quería tener el hijo de Joaquín Sorolla un tipo musculoso, al contrario, estaban delgados, eran y luego el cuerpo desnudo no era necesario para seducir a una mujer, se la seducía pues por otros medios y sobre todo por la elegancia del vestir, el dandy. Si nos remontamos al siglo anterior, estábamos en el XIX, nos vamos al siglo XVIII, pues este señor era muy guapo y era muy elegante, y por eso se hizo un retrato con su mejor peluca, una peluca
que estaba empolvada con polvos de arroz, y todo el mundo había visto los cuadros de Goya de la duquesa de Osuna. Parece que la pobre señora con 20 años tenía canas, y es que estaba de moda ponerse polvo de talco en la cabeza, en el pelo, y cuando no tenían pelo se ponían estas pelucas. Nos remontamos más atrás, hacia el siglo XVI. Aquí tenemos a Carlos V y a la derecha una armadura. Como veis, lo que se valora, la panza, había que tener signo de bonanza, de riqueza, de prosperidad, y se hacían jubones. El jubón es la prenda ajustada al cuerpo de la izquierda, que estaban como rellenadas con estopas, y el dueño de ese vientre no era tan gordo, pues lo rellenaban, y lo mismo lo podéis ver, esa cosa abombada de la armadura. Lo más probable es que no tuviera esa panza, y tampoco los genitales tan prominentes, que algunos decían que aprovechaban para meter ahí unas codornices, porque claro, va a quedar mucho hueco. Y bien, claro, si hoy saliéramos hacia la calle seríamos ridículos, por eso os digo, pero ellos estaban encantados de la vida. Bien, todo esto para deciros que la elegancia era la elegancia de la persona, muchas veces de su cultura, de su manera de hablar, de su espíritu. Hoy en día, la estética masculina se basa más en la apariencia, pero una apariencia que es una apariencia, un cuerpo inflado, un cuerpo espejismo, un cuerpo vacío. Y esta musculatura que luce Schwarzenegger no es una musculatura que sirva para algo. Entonces, vamos a resumir cuáles son los grandes dogmas, digamos, de la estética nazi. Es la glorificación de la masa muscular, porque, como os he dicho, el hombre debe ser ante todo músculo. Pero realmente, ¿por qué el hombre tiene que ser ante todo músculo? No tenemos otras cosas para lucir, para seducir, para conocernos y crecer. Bien. Entonces, lo que vemos es que hay un proceso, pero este proceso es muy largo, no empieza con los nazis, un proceso de cosificación del ser humano. Hay varios momentos que son cruciales. Uno es el Renacimiento. Os he puesto una imagen de la última cena de Leonardo. Siempre nos cuentan que el Renacimiento es algo maravilloso. El Renacimiento en realidad fue una catástrofe para la vida espiritual. Empezamos a entrar en el mundo del ojo, pero del ojo físico. Todo tiene que estar, todo es visto por el ojo físico, y desaparece paulatinamente a partir de ese momento toda la parte espiritual. Esto se ve, por ejemplo, cuando miráis, viajáis, es muy interesante esto, veis una ciudad antigua, miráis el plano de la ciudad, las iglesias están orientadas, es decir, que el altar mayor mira hacia oriente porque es donde está Tierra Santa, ¿no? Entonces, las iglesias que tienen el altar dirigido a oriente, esas son las medievales. Y a partir del Renacimiento ya se pone la fachada paralela a la calle, da igual donde esté el altar. Eso en la Edad Media no existía, puesto que la iglesia era un lugar sagrado, era un lugar además colocado en lugares telúricos, en fin, había un gran conocimiento de la espiritualidad, del esoterismo. Y con el Renacimiento todo eso se pierde, empieza a regir el hombre por la razón y por el ojo físico, y se va a ir cada vez más perdiendo la parte espiritual. El segundo paso dramático, y esto lo comenta muy bien Félix Rodrigo Mora, el historiador, que hablará más tarde, la Ilustración es un momento terrible para la espiritualidad, porque es cuando se empieza a poner por encima de todo la razón. La razón, y todo lo que no se razona es cosa de brujas, y eso tiene que ser perseguido, es superstición. Y la Revolución Francesa y después el marxismo van a ir, digamos, cercenando a chazo limpio toda la parte espiritual. El racionalismo de la Ilustración más el laicismo, y la destrucción de las tradiciones, del contacto con la naturaleza, de la oración, de la vida espiritual, de la vida simbólica, del análisis de los símbolos, de toda la parte esotérica, de toda la profundidad del ser humano. Todo esto va a ir cercenándose, va a ir desapareciendo en pos de una idea de la modernidad. Y aquí es donde estamos nosotros ahora, en esta modernidad, que es fruto de este proceso de cosificación del ser humano,
en estos largos años, digamos, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Otro de los pilares básicos de la cultura nazi era la glorificación de la juventud. Pero la glorificación de la juventud, en cierto modo, se entiende en un país que había sido destruido, primero, por la Primera Guerra Mundial y, segundo, por la crisis económica del 29, que había dejado, digamos, la demografía necesitaba este impulso, ¿no? Y además esta necesidad psicológica que tenía el pueblo alemán de reconstruirse y de por eso hubo tantos movimientos de apoyo a la juventud y de glorificación de ella. Lo que ya empieza en este momento, que esto sí que es completamente nuevo, es que la vejez es inútil y vergonzosa. Esto sí que es algo, un pensamiento nazi, y que está plenamente en nuestra sociedad. A nuestro alrededor todos vemos, incluso lo hacemos, nos operamos, nos quitamos las arrugas, nos hacemos liposucciones y cosas así, porque tenemos la idea de que la vejez es obsoleta. Pero, ¿qué significa que un ser humano sea obsoleto? Es decir, que ya no sirve, que ya no es útil. Entonces, en una sociedad que solamente ve la utilidad del ser humano, la utilidad de producción, pues claro, una persona mayor es inútil y se puede uno reír de ella, despreciarla, olvidarla, abandonarla. Y esto no ha existido en ninguna cultura tradicional. Y esto lo sabemos todos siempre. En cualquier cultura tradicional cruzamos el estrecho, nos vamos a Marruecos, en las familias marroquíes, los niños se callan delante de los mayores. Los mayores tienen una gran importancia y se valora su sabiduría y su conocimiento. Bien. Entonces, bueno, esto es lo que os he dicho antes, el sofisma de la moda, ya lo he explicado, que la moda instaura como normal y como lógico algo que simplemente es moda, es decir, es hábito, es costumbre. Entonces llegamos al zapato de tacón, por ejemplo, para poner un ejemplo que está muy de moda ahora, los zapatos de tacón muy alto. Esto es moda. Entonces, como es moda, nos lo ponemos, porque nos parece eso normal y nos parece lógico. Pero si llegamos sobre el origen del zapato de tacón, ¿sabéis lo que es esto? El origen del zapato de tacón es el pie vendado de las chinas, que se puso de moda en el siglo XVIII. Entonces, las niñas chinas, podéis ver a la derecha, lo que hacían era vendarles los pies, dejando el pulgar hacia adelante y doblando los pies, los otros deditos para adentro. De tal manera que el pie desarrollaba una especie de muñón, misaquín, y parece que la mujer tiene el zapato de tacón incorporado. Entonces, esta estética se deforma, vamos, mal pie de esta manera, y lo que vemos es que la postura del pie, de la radiografía y la del pie, del zapato de tacón, es exactamente la misma postura. Es decir, que las mujeres occidentales en el siglo XVIII empezaron a llevar zapato de tacón por imitación del pie vendado diminuto de las chinas, que parece, cuando caminamos con zapatos de tacón, que caminamos de puntillas, como que no quisiéramos hacer el ruido, ¿no? Otro de los motivos, bueno, hay varios motivos para el pie vendado, es el estético, que es uno de ellos. El otro es que con estos pies no puedes huir, y como las mujeres eran casadas a la fuerza, pues así no se podían escapar. Luego también tenía un rasgo clasista, es decir, que si tú tienes los pies vendados no puedes trabajar, quiere decir que formas parte de la aristocracia. Entonces, por eso se vendaban los pies, las madres vendaban los pies a sus niñas, para que se mantuvieran en una clase social elevada y no en una clase de agricultores o de campesinos que tenían que trabajar. Es decir, que todo esto... Y luego dicen una última razón que es bastante impresionante, es que el dolor que provoca en las mujeres este sufrimiento permanente de los pies doblados genera una contracción de la vagina y permite que la mujer siempre mantenga como una vagina pequeñita para mayor placer de los hombres. Bien, entonces, en nuestra sociedad se ha instaurado que el desprecio a la vejez es algo completamente normal, puesto que es costumbre, es lógico, etc. Y puedo leer esto que he sacado de un blog de estos de adolescentes o de jóvenes. Melanie Griffith, conocida actriz de Hollywood y mujer de Antonio Banderas, está más arrugada que una pasa. Las últimas fotos que han salido publicadas de ella son aterradoras. Tiene solo 49 años y está más podrida que Sara Montiel y Marujita Díaz, que juntas suman más de 300 años. Bien, otro
rasgo de del pensamiento nazi es la confianza ciega en la ciencia. Entonces, esta mañana hablábamos, José Luis Tejero hablaba de la ciencia, también Albert Morales, de la fruta, también hablaba de la ciencia. Yo tengo que advertir que cuando hablamos de esta ciencia, no es ciencia. La ciencia con C mayúscula es la ciencia que investiga, que busca la verdad, indiferentemente de sus aplicaciones prácticas. Si nosotros estudiamos, somos científicos y solamente buscamos la aplicación práctica para una función concreta, ya no es ciencia, es tecnología. Y es lo que pasa, que la ciencia verdadera, lo que se llama, mirado en la Real Academia de la Ciencia, en el diccionario, la ciencia separan entre ciencia y ciencia pura. Lo que significa, la ciencia pura es la que busca solamente la verdad. ¿Pero por qué tenemos que poner ciencia? Pues porque la ciencia ya no es pura, es impura, porque la ciencia se ha corrompido con los intereses económicos, etcétera, y los médicos están al servicio de intereses muy destructores para el ser humano. Entonces, ¿por qué he puesto al Dr. House? Porque no es casualidad que muchas series de televisión inculcan la idea de que estaba a punto, me he olvidado de ponerme la bata blanca, y he dicho, me voy a poner la bata blanca para la conferencia porque así me van a tomar más en serio, ¿no? Porque cuando te pones una bata blanca eres como más serio. Entonces, hay muchas series de televisión que hablan de que la ciencia lo puede curar todo, y eso también lo hemos visto el otro día en un estudio sobre los libros de texto, que se ensalza la tecnología, como que la tecnología nos va a salvar de todo y nos va a curar de todos nuestros males. Bien, la pasión por la biogenética, esto también es absolutamente nace con el nazismo. Tenemos a la izquierda al doctor Mengele, que como sabéis estaba fascinado por los gemelos, y hoy en día pues es completamente normal hacerse un tratamiento de fertilidad. Y no sé si habéis observado en la televisión, en las revistas, nunca hablan de todos los casos de muerte perinatal, de niños que nacen deformes, de embarazos múltiples, y al final es un desastre. Es decir, que la biogenética, los niños probeta tienen muchísimos problemas, pero eso como por casualidad no se dice, para que la gente siga convirtiéndose en el fondo, las mujeres que quieren tener hijos se convierten en cobayas para toda esta chusma de falsos científicos que lo que quieren es investigar sobre los genes humanos. Bien, esto ya lo sabéis, que la biogenética está relacionada también con la alimentación. Los transgénicos fueron en realidad, Monsanto, que fabrica los transgénicos, fue también la empresa que fabricó el agente naranja, que se fumigó sobre los vietnamitas durante 4 años, estuvieron fumigando. Todavía hoy hay niños que nacen con estos tipos de problemas, y no os he puesto las más espantosas, estas son algunas de las más terribles, es decir, que esto continúa. También tenemos una confianza ciega en los productos químicos, esto es típico también de la mentalidad nazi, que con la química vamos a solucionar todos los problemas. Aunque hay que decir que los nazis tenían, eso es algo que no se suele decir, los nazis tenían todo un programa para luchar contra el cáncer. Esto es una cosa que yo me he sorprendido. Favorecían la alimentación vegetariana, se mofaban de Churchill porque fumaba, estaban contra el tabaco, contra la ingesta de carne, y buscaban una vida saludable. La confianza ciega en los productos de laboratorio de los nazis era más bien para, digamos, solucionar, bueno, para su ingeniería, que vamos a hablar ahora, de la ingeniería social. Bueno, a la derecha ya sabéis que todo esto es bastante inútil. El otro día, lo digo porque dos cosas muy fáciles, ¿sabéis esas chimeneas que tienen una puertita y se pega el hollín en la puerta? Pues eso se quita con vinagre fenomenal, no hace falta nada más que vinagre. Y luego también, yo que estaba lavando la ropa con un jabón de detergente de Marsella, jabón de Marsella, me fijé en la etiqueta y ponía que era 5% de jabón de Marsella y 95% eran todos productos químicos. Así que ahora me hago jabón lagarto, me lo diluyo con agua y me lo meto en la lavadora, fenomenal. Bien, así que no hace falta, yo creo, tantos productos químicos. Entonces, ahora hablemos de la nueva mujer. De la misma manera que, ¿por qué dice
los nazis el nuevo hombre? Pues porque realmente era un nuevo hombre. El hombre con músculo nunca se había considerado bello y nunca había sido considerado como algo de interés, algo para descargar barcos en el muelle. Y la mujer igual, la mujer había sido siempre, como sabemos, rellenita, con sus formas, con sus carnes, y siempre había sido así. Esto ha sido así desde las primeras esculturas del arte prehistórico, que son esas Venus que se llaman esteatopigias y que tienen unos pechos y unas caderas muy amplias. Y de repente, precisamente, una alemana, Marlene Dietrich, y una sueca, Greta Garbo, dos mujeres de raza aria, altas, rubias, delgadas, con prácticamente sin pecho, sin cadera, una forma, unos cuerpos andróginos, se van a poner de moda. Y esto es algo completamente nuevo que empieza en los años 30 y que va a empezar a ser bombardeado a través de Hollywood. En esos mismos años 30, Matisse, Picasso, representan las mujeres bellas, que para ellos eran mujeres atractivas, sexy, eran mujeres que tienen sus carnes, que tienen pecho, que tienen vientre, que tienen michelines, y esto ha sido siempre así. Hasta que llegaron estos arios a imponernos unas mujeres altas, rubias, delgadas, con ojos azules, sin caderas y sin pechos. Bien, publicidad de Max Mara del año pasado. Esto es un andrógino con un evidente alusión, no sé, hay un tufillo nazi terrible. Bien, otra de las armas terribles, silenciosas, son los juguetes. Yo recuerdo haber jugado con la Barbie y yo miraba a la Barbie, me miraba yo en el espejo y decía, pero qué fea que soy, soy monstruosa. Yo cuando era niña pensaba que era muy, muy fea y que tenía unas piernas espantosas y que no tenía tetas y que horrible, encima no era rubia, en fin, un horror. ¿Veis? Que esto es muy peligroso porque las niñas, claro, antes jugábamos con estas muñequitas de ahora, de antes. Claro, que la niña se parece a eso, pues encantada, se ve la muñeca, pues perfecto, pero si tú a una niña pequeña que tiene esta forma le das estas muñecas de la derecha, pues empieza a generar esto. Bien. Esto no está retocado. Y se ha hablado mucho de que por qué, y yo creo que hay aquí un interés evidente de generar, bueno, como hemos dicho, hay un plan de destrucción del ser humano, que hay mucha gente en este mundo, entonces todas las cosas que favorezcan la esterilidad o la homosexualidad, es decir, que no haya reproducción, pues se va a favorecer. Y se apoya a saco ese tipo de estética de la extrema delgadez, que es en realidad una estética de la autodestrucción, para empezar, cuando la primera señal de la anorexia es la menorrea, es decir, que no tienes la regla. ¿Por qué? Porque en un cuerpo donde no hay para una persona no va a haber para dos, la naturaleza es muy sabia, dicen aquí no hay sitio para otro niño, ¿no? Entonces no puedes tener procrear. Luego te enteras que Hugo Boss era el que diseñó era el modisto de Hitler, ¿no? Y de todo el ejército alemán, y además es el que inventa el look cuero. El look cuero no existía. Si os vais a la moda de los años 20, 30, masculina, no existe. Es Hugo Boss el que, además se hizo multimillonario, puesto que vistió a todo el ejército alemán. Entonces, vivimos, como veis, esto es una del año de 2011, de Loewe, que tiene una estética nazi, pero la fotografía, el perro, en fin, todo tiene ese tufillo. Bien, entonces, cuando nos interesamos por este momento, llegamos rápidamente al pensamiento eugenésico. La eugenesia, os recuerdo que es eu, que significa bonito, genesia, el nacimiento. Esto es una palabra inventada por este señor que se llama Francis Galton, que era inglés, y estamos hablando de los años 1860-70. Y entonces él lo que plantea es que él dice que es mejorar la raza, pero en realidad lo que se trata es de controlar al rebaño, porque es así, este es el pensamiento de la élite. Y era primo de Darwin. Y Darwin, es decir, la eugenesia y el darwinismo van de la mano. Hoy en día, como sabéis y conocéis a Máximo Sandini, si no, os lo recomiendo,
Sabemos que el darwinismo es una explicación falsamente científica del origen del hombre, pero que favorece este sistema capitalista en el que estamos viviendo. Bien, luego cuando nos vamos a leer Mein Kampf, mi lucha, de Hitler, nos damos cuenta de que él era un ferviente darwinista que reproduce párrafos enteros de Darwin y que en realidad el nazismo y su plan eugenésico tiene un fundamento darwinista y gantoniano. Bien, entonces tenemos así esta hilación, es decir, que la eugenesia no es una idea nazi en absoluto, sino que es una idea británica y que nace en 1860 en el momento del gran imperio británico, del gran boom industrial, y tenemos esta secuencia, ¿no? Que es la eugenesia va unida al darwinismo, que se continúa a través del nazismo, que el nazismo desarrolla la ingeniería social y el control mental. Entonces, cuando estudiamos la eugenesia, aparecen los bancos. Y es así como llegamos a la Fundación Rockefeller, que desde luego están metidos en todas partes, donde Rockefeller financia la primera oficina eugenésica de los Estados Unidos en los años 20. Después tenemos otro banquero que se llama Loeb, de Kuhn & Loeb, que es uno de las grandes bancas de la Reserva Federal, que financia a Emil Kreplin. Y el Instituto Emil Kreplin es un señor encantador que es el que crea el concepto de la vida que no merece vivir. Es decir, hay gente que no merece vivir porque está torcida, porque es fea, porque está tullida. Bien. Luego, os ahorro detalles, pero en 1999 el BBVA, desde 1999, financia una cátedra interuniversitaria en la Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de Vizcaya, y se llama Eugenesia Hoy, ese programa. Bien, entonces, me vais a decir, pero que no tiene nada que ver con hoy, pues las huellas dactilares las inventa Galton. ¿Os acordáis que cuando vamos al colegio nos miden la cabeza, la altura, el antebrazo? Se llama la antropometría. Eso también lo inventó Galton. Yo recuerdo que en el colegio nos medían, y yo digo, ¿para qué querrá el colegio? Pues esos datos no los utiliza el colegio. A saber quién utiliza esos datos, porque a un colegio no le importa el tamaño de tu cabeza. Pero esas son ideas eugenésicas galtonianas que están metidas en todos los, digamos, sistemas educativos del primer mundo. Y después, que sepamos que el código de barras es la aplicación contemporánea del código de los campos de concentración. Y otras personas que están metidas en esto es IBM. Resulta que Thomas Watson, que fue el fundador, el creador de IBM, fue el que creó las máquinas que fueron utilizadas para gestionar los campos de concentración. Porque era, y gracias al código de barras del brazo. Imaginaros que tenéis una oficina y os llega un checo, un búlgaro, un húngaro, pues nada, con el número ya sabes dónde lo tienes que mandar, porque cada número corresponde a una característica del ganado que van a utilizar, porque antes de exterminarlos, en los campos de concentración eran campos de trabajo, no nos olvidemos que fue mano de obra gratuita. Bien, entonces estos son todos libros que están. Si nos metemos en la página web de IBM, dice que IBM es una empresa que se dedica a desarrollar estrategias de responsabilidad social. Es un eufemismo para decir control de la población. Entonces, claro, estábamos hablando de los nazis y ¿cómo es posible que esto haya continuado, puesto que nos han vendido que yo lo llamo el mito de Nuremberg, que en Nuremberg se acabaron los nazis porque muerto el perro se acabó la guerra bien. En realidad fue una pantomima, en el juicio de Nuremberg mataron a unos poquitos para quedar bien y a todos los cerebros los llevaron a Estados Unidos en vuelos de la CIA, bueno, no, en vuelos del ejército. Y esto estamos hablando del año 45, es decir, 5 minutos después de que se rindiera Alemania ya se estaban llevando los cerebros de ingeniería genética, psiquiatría y, como no, servicios secretos. Scorzeny y Reinhard Gehlen fueron los que crearon con Allen Dulles. Allen Dulles fue el primer director de la CIA y estuvo pues contratando a toda esta gente encantadora y se los llevaron a Estados Unidos. El más famoso es el que creó la NASA, que es Werner von Braun, y si miráis en Wikipedia pone ingeniero aeronáutico americano nacido en Alemania, punto. Pero no dicen que fue un oficial de las SS y que fue el padre
de una gran parte de todos los misiles. Y bueno, tenéis otros nombres: Gerla, Dornberger, Heisenberg. El principio de Heisenberg, que es un principio muy importante de la física, pues es un nazi que fue llevado en el proyecto Paperclip a Estados Unidos. Bien, entonces, leamos esto que tiene mucha amiga. Si introducimos una sociedad que devalúe la vida humana y sacamos a la humanidad de su altar como ser privilegiado del planeta, entonces podremos llevar a nuestra sociedad a ser controlada como población útil. ¿Esto quién lo dice? El director de la UNESCO. ¿Qué tal? El nieto de Thomas Huxley, y Thomas Huxley fue el agente de Darwin. Pues qué tal la misma peña. Por eso cuando me vienen con que de dinero para la UNESCO, para la UNICEF, para todo esto, ya sabemos lo que es la ONU. La ONU es la continuación de todo esto, pero siempre con una fachada muy bonita. Ahora vamos a leer esto que es muy interesante. Es preciso, según nuestros principios, que las relaciones de los individuos más sobresalientes de uno y otro sexo sean muy frecuentes y las de los individuos inferiores muy raras. Además, es preciso criar a los hijos de los primeros y no los de los segundos si se quiere que el rebaño no degenere. Por otra parte, estas medidas deben ser conocidas solo de los magistrados, porque de otra manera sería exponer el rebaño a muchas discordias. Los hijos, a medida que nazcan, serán puestos en manos de hombres y mujeres encargados de educarlos. En cuanto a los hijos de los súbditos inferiores, lo mismo que respecto a los que nazcan con alguna deformidad, se los ocultará, pues así es conveniente, en algún sitio secreto que estará prohibido revelar. Es el medio de conservar en toda su pureza la raza de nuestros guerreros. Ahora, salvo los que lo saben, ¿quién escribió esto? Platón. Y está en la página 159. No lo he sacado de internet. Bien, ¿por qué os he puesto esto? Pues para que tengamos conciencia de que esto es muy viejo. Mi teoría es que la conspiración no existe, porque Platón, ¿conspiraba Platón? Podemos decir, conspiraba, si es lo que mismo que dice. Es que esto sigue en pie siempre. Existe una élite que tiene el poder y luego un pueblo que es ganado. Y ahora lo que está pasando es que este ganado, que lleva 2.500 años, porque Platón tiene 2.500 años, pues nos estamos dando cuenta de que somos rebaño. Y entonces tenemos tendencia a decir... Bueno, seguimos. Silent Weapons for Quiet Wars, las armas silenciosas para guerras tranquilas. Este es un documento que todo el mundo tiene que saber conocer, está en la red, metéis armas silenciosas para guerras tranquilas. Y hay una parte que dice que es manifiestamente imposible hablar de ingeniería social, bla, 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 sin implicar objetivos de control social y de destrucción de la vida humana, es decir, esclavitud o genocidio. Este manual es de por sí una declaración de intención análoga, es decir, una declaración de intención de esclavitud y genocidio. La presente publicación debe estar lejos de toda atención de la opinión pública, de lo contrario podría ser interpretado como una declaración formal y técnica de guerra interior. Bien, esto fue escrito en 1979, es un documento que se entregó a los participantes del Club Bilderberg. Y en 1979 este documento celebra el 25 aniversario de la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que en 1954, primera reunión del grupo Bilderberg en Holanda, es cuando declaran la Tercera Guerra Mundial, que es una guerra contra la población. Y además es una guerra que tiene que ser utilizada, que es vehiculada por medios, ocultos, secretos. Bien, entonces, para volver a decir, esto es muy antiguo, ya desde Platón esto está en marcha, pero hay un momento importante, perdón, no es Galston, es Galton, tenemos Galton y Darwin, después tenemos a Gustave Le Bon, que escribe La psicología de las masas, a finales del 19, después tenemos las oficinas eugenésicas, que son financiadas por los banqueros, después tenemos Bernays, que es un gran creador, lo que se llama, de las relaciones públicas, pero en realidad es de la manipulación mental a través de la publicidad, que también es importante que todo el mundo conozca quién es este señor. Hay mucha información en internet, sobre todo en YouTube. Propaganda, que es el libro de Bernays, era un libro favorito de Goebbels. Después, esta ingeniería social se aplica en el Tercer Reich. Los campos de concentración serán un lugar estupendo para continuar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Instituto Francis Galton impone el darwinismo como la única manera de explicar la evolución del ser humano.
en el 47, que es la fecha también de la creación de la CIA, la Fundación Rockefeller y la Universidad de Harvard crean un estudio, ¿cómo se llama aquí? El Economic Research Project, que es para estudiar la estructura americana. Esto también es un extracto de las armas silenciosas. Luego el Instituto Tavistock, que es de origen inglés, es también uno de los institutos que generan, digamos, los currículum que después se van a propagar a través de la educación estatal. Y una de las cosas que descubren, que descubren ya durante todo el siglo XX, es que el enemigo de la ingeniería social y de la manipulación mental es la familia. Entonces, ¿cómo vamos a destruir la familia? Pues a través de la liberación de la mujer. Educación estatal, mira, esto es lo que ponen en los libros de texto españoles, ¿eh? Durante la guerra del Golfo, los soldados de Estados Unidos y de otros países aliados pudieron tomar todas sus comidas en las trincheras calentitas y en cualquier momento gracias a la tecnología. Esto lo estudian los niños en nuestros colegios. El mayor adelanto ha sido el empleo de compuestos hormonales sintéticos para incrementar el peso del ganado vacuno en explotación intensiva. Página 378, editorial Anaya. Esto está escrito por españoles, impreso por españoles, vendido por españoles, comprado por españoles, difundido por profesores que tienen esto en sus carteras, y dicen a los niños que tienen que estudiar esto. Yo me pregunto, ¿qué estamos esperando para levantarnos y decir no? Los coches eléctricos serán los coches del futuro, utilizan mentira, son del pasado, como decía José Luis III, que sabe mucho de esto. El primer coche eléctrico que se creó para J.P. Morgan era Henry Ford, era un coche eléctrico. En fin, dicen que utilizan combustible barato, cosa que es mentira, y que poco contaminante, también es mentira, porque si la electricidad está producida por energía nuclear, ya. El único problema es que las baterías no duran mucho, cuando también es mentira, existen unas baterías que duran mucho, en fin. Bien, entonces, también, ¿veis cómo os voy llevando desde el cinturón y llegamos a la CIA? Porque resulta que uno de los métodos de control de la sociedad es el cine, claro, el cine. Encima nosotros pagamos, nos sentamos, nos quedamos en una situación de gran debilidad porque estamos en la oscuridad como niños pequeños ahí comiendo palomitas y ¡pum! Estamos recibiendo un bombardeo. Entonces, en estos últimos 10 años, interesantísimo, he supuesto simplemente 3 libros, pero hay una docena de libros que se han publicado sobre la relación que hay, o sea, hay una oficina de la CIA en el Pentágono de colaboración con Hollywood. Ellos son los que dan créditos o no dan créditos, ayudas o no ayudas, favorecen, empujan, les dicen a los directores de cine qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que generar una serie de ideas que van dosificando desde hace, pues, unos 50 años. Bien, estos son, por las personas que estén interesadas, toda la bibliografía sobre la relación entre Hollywood y la CIA. Entonces, ¿cuáles son los medios? Hollywood, el miedo. No sé si os habéis dado cuenta, pero las películas de terror ya no es un género aparte, o sea, ya hay terror en cualquier película. Por supuesto, el deporte de masas, esto no significa que no haya cine bueno, esto no significa que el deporte no haya que ir, pero hay que saber que si los, por ejemplo, ¿por qué un equipo de fútbol puede no pagar la seguridad social? Porque hay interés en que eso se mantenga. ¿Por qué? Pues porque mientras la gente esté ocupada en esto, dejará de pensar en cómo podemos hacer para reunirnos, ¿verdad?, y hacer un motor de agua, por ejemplo, o cómo podemos educar a nuestros hijos sin llevarlos al colegio para que los destruyan. Esto es muy útil. Y después, por supuesto, a través de la alimentación, es decir, el miedo, la diversión, el entretenimiento y el estómago, es decir, bien, comida basura, cáncer cola, sabéis el aspartamo, no os voy a decir que vosotros aquí ya lo sabéis, que el aspartamo, bueno, una cosa que no sabía yo, que el aspartamo lo produce, el aspartamo estaba prohibido en Estados Unidos porque 79 premios Nobel de química habían dicho que era altamente tóxico y cancerígeno para el ser humano, hasta el año 80. En el año 81, Donald Rumsfeld entra en el primer gobierno de Ronald Reagan, y en el 81, porque se permite el aspartamo en los alimentos en Estados Unidos, porque Donald Rumsfeld es el principal productor fabricante de aspartamo de Estados Unidos. Bien, entonces el otro elemento
de manipulación y de control es la omnipresencia de lo sexual en todas partes. Ahora lo vamos a ver un poquito más en el cine. Aquí hay una unión entre todo lo que hemos dicho, ¿no? El erotismo, el zapato de tacón y el balón de fútbol, por eso me ha hecho gracia ese cartel. Y en la publicidad subliminal siempre apela a lo erótico, al sexo, pero de forma subliminal, es decir, inconsciente. Esto es una caja, ¿eh?, de McDonald's, y veis lo que veis aquí, ¿no? Es un retoque de Photoshop para que parezca un pubis de niña pequeña. Esto supongo que ya lo conocéis, ¿eh? En El Rey León de repente aparecen las letras sex con las nubes, con las estrellas. Ese también es muy famoso. En los hielitos de la Coca-Cola hay una mujer dispuesta a hacer una felación. ¿Lo veis así? Es decir, que la publicidad subliminal es que conscientemente no te enteras, pero tu inconsciente, por supuesto, que lo percibe. Bien, este es más que evidente, y además de ser sexual es racista, porque nos sugiere, ¿no?, la grupa de una esclava negra. Bien, y esto es hace poco, solo he visto en las calles de Madrid. Una de las maneras que tiene la televisión, la publicidad, de engancharnos es de rozar siempre el límite de lo permitido. A veces lo sobrepasa, por ejemplo, la empresa Benetton lo sobrepasa 100 veces para poder, así le hacen publicidad, porque dicen, no, es horrible, está prohibido, no sé qué. Entonces, el escándalo que rodea esa ilegalidad, pues ya cumple la función de publicidad. Entonces, aquí lo que me ha llamado la atención es que es muy importante tener un culo 10, ¿eh?, y sobre todo el término sin esfuerzo. Porque esta es la sociedad en la que hemos vivido, y es aquí donde voy a decir lo que estábamos comentando. Nuestra sociedad es como es porque nosotros lo hemos permitido, porque nosotros somos perezosos y queremos todo sin esfuerzo, queremos que sea rápido, fácil y divertido. Y en vez de educar a nuestros hijos y de mirar con lupa el contenido de los libros de texto, los entregamos y les decimos, tú aprendete la lección, que así te darán un 10 y te llevaré a pasear o te daré un premio, etc. Entonces, esta es nuestra responsabilidad. Nadie nos pone una pistola en la cabeza para comprar una televisión. Cuando hace un rato Albert Morales decía, nos meten en la televisión. No, señor, metemos nosotros la televisión en nuestras casas y las encendemos mientras estamos con nuestros familiares. Y en vez de hablar y de discutir y de reflexionar, estamos siendo bombardeados por un montón de mensajes que nosotros consentimos. Nosotros hemos hecho la fortuna de Coca-Cola. Coca-Cola no te obliga a beber Coca-Cola. Nadie te obliga a comprar una televisión, nadie te obliga a ver películas destructoras del ser humano. Pero pasa que como somos perezosos, es así. Y esa es la lección que estamos aprendiendo con este despertar. Que tenemos que coger, ¿veis?, la diversión, el entretenimiento, porque encima otra de las cosas que construye Hollywood y la publicidad es que a fuerza de mandar mensajes de edad mental 12 años acabamos teniendo una sociedad de edad mental de 12 años. Bien, y ahora terminaré con el tema de la liberación de la mujer. Esto fue la gran arma de los años 50. Cuando se dieron cuenta después de la Segunda Guerra Mundial que la familia era lo que protegía del control mental, porque la madre cuida y le dice a su hija, no hagas esto, aunque lo ponga en la televisión, no lo hagas, porque tal, porque cual, porque, ¿no? Pero si esa madre no está porque está trabajando, pues entonces la niña acaba haciendo lo que dice la televisión y los anuncios. Y entonces nos han contado la milonga que la mujer liberada es la mujer que trabaja y la mujer sobre todo que se desnuda. Estas son una serie de fotos que se expusieron en el Museo Thyssen. Cuando yo vi esto dije, ya, apaga y vámonos. Porque al exponer esta fotografía y esta fotografía en el Museo Thyssen, ya es lo de la referencia a la alta cultura. De repente una fotografía que lo que sugiere es que la mujer es bella si es promesa de cama. Y si no es promesa de cama, no es bella. Y eso es la sociedad en la que vivimos hoy, por eso la mujer se opera, por eso la mujer tal, porque tenemos que ir por la calle vendiendo que tenemos un polvo, y bueno, ¿eh?, aunque después no estemos dispuestas a eso, ¿no? Pero eso es como vamos por la calle, diciendo, ay, esto es una mujer liberada, estas son fotos que he cogido yo por la calle, claro, una mujer liberadísima en
en realidad estás vendiendo, regalando tu cuerpo, estás diciendo, es una especie de gancho erótico permanente, ¿no? Fíjate tú qué pedazo de piernas, qué culazo que tengo. ¿Realmente es necesario que vayamos así por la calle para gustar? Está también, fijaros, el escote y por detrás, en fin. Me encanta esta fotografía, sabéis que es un fotógrafo que reúne a miles de personas en espacios públicos y gratis, la gente se presta a esto, y esta fotografía pues me encanta porque es que es realmente lo que estamos haciendo, es que nosotros nos ponemos, él nos dice, ponemos así, van y se ponen. ¿Eh? Yo no sé por qué hacen eso, realmente se ponen desnudos y por nada, por el placer de enseñar el culo y de obedecer. Por eso digo que somos nosotros el rebaño, somos nosotros responsables de esto. Bien, entonces aquí son dos artistas, uno del año 50 y otro de los años 90, y esto es un poco la sociedad en la que vivimos. Nosotros somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Y de repente esto no nos lo cuentan. Acordaros de aquel extracto de Julian Huxley que decía que hay que quitar al hombre del altar. El hombre no es un ser espiritual, porque entonces no lo podemos manejar. Entonces hay que destruir toda su parte espiritual y rebajarlo a la parte más baja, que son esa parte de aquí. No quiero decir que el sexo esté mal, no soy una mojigata, sino que estamos reducidos a las cosas más materiales y más bajas de esos puntos maravillosos que tenemos, que es el estómago del miedo, el estómago del hambre y el sexo. Y nos tienen agarrados por ahí. Cuando en realidad somos agua, es decir, que esa belleza la tenemos nosotros. ¿Sabéis esto de dónde es? De Emoto. Esto también, leyendo el libro de Emoto, hice la prueba y me salió esto. Cogí arroz blanco y en dos botes diferentes les puse dos mensajes. Uno mensaje de amor y comprensión y el otro me das asco, te voy a matar. Lo metí en la nevera, así, boca abajo, lo metí en la nevera al fondo. Cerré los frascos, me olvidé y al cabo de dos meses dije, va, me empezó a latir el corazón, dije, madre mía. Y entonces cuando abrí los botes, descubrí esto maravilloso. Es decir, que el poder de la palabra es inmenso, el poder de la música, esto lo descubrió un señor que se llama Charlie. Es decir, que sobre una tabla de metal con un arco de violín tú pones arena y la arena se coloca de esta manera según la vibración. Es decir, que la vibración, la música, es belleza, es armonía y curiosamente se parece mucho a los cristales de agua que hemos visto. Entonces, yo creo profundamente en el poder de nuestra conciencia. Creo profundamente que somos energía, que recuperando nuestro niño interior y el contacto con la naturaleza podemos descubrir maravillas dentro de nosotros, que la naturaleza es nuestro verdadero hogar, que debemos cuidar la naturaleza, que debemos sentir la naturaleza, porque somos la belleza de la naturaleza. Muchas gracias.